Bueno, pues como viene siendo habitual, nos hemos venido hasta la biblioteca del casco, donde vamos a hablar con Santi, que hoy, bueno, pues nos va a recomendar a ver qué libros son los que vamos hoy nos va a recomendar Santi. Santi, bienvenido, buenos días. Hola, qué buenos días. Bueno, Santi, la semana pasada, te lo estaba diciendo hace un momentito, teníamos el libro De de posteguillo. Postiguillo. Un libro, es verdad, que está en, lo vemos en todos los Sí, centros comerciales, en la está teniendo mucha repercusión, ¿no? es Ese un libro, ¿no? bestseller. Vamos, y es curioso porque es un autor español, pero Posteguillo vende muchísimo. Y tiene un importante grupo de seguidores que leen todo lo que publica. Bueno, pues hoy, ¿qué nos vas Hoy vamos a a cambiar un ver? poquito de tercio porque siempre recomendamos libros para adultos, personas ya no para niños ni para jóvenes. Y bueno, me llamó la atención que hemos adquirido hace poco dos colecciones. Bueno, la colección esta sí la hemos adquirido completa, pero esta hemos adquirido números porque ya teníamos. Y son dos títulos totalmente diferentes. Uno es la colección de los futbolísimos, ¿eh? Si te fijas, nosotros ya le hemos Tiene tratado el ya. libro, le hemos puesto un puntito rojo, que si os fijáis, las estanterías de la zona infantil va por colores y según el color es una franja de edad, ¿no? Puntito rojo quiere decir que a partir de mayores de 12 años. Y bueno, es una colección muy demandada de los futbolísimos, en este caso el número 7, que es El misterio del penalti invisible. Y son libros que se llevan muchísimo y que se leen muchísimo. Entonces, pues, recomendarlo aquí para los padres, para cuando vengan con los hijos, pues si quieren o tienen interés de intentar que los hijos lean más o ya de por sí leen y quieren darle una variedad, esta colección es muy muy demandada y tiene muchísima aceptación ¿Cuántos libros? ¿Cuánto conforma la colección? No te puedo decir. Este es el número 7, es una colección cada uno con su título independiente y no es una colección como la que vamos a ver ahora, que es una colección cerrada de tres Pero trata títulos. todos de En los la, la, futbolísimos, ¿no? ah, está, sí, son chavales que juegan a fútbol, pero a la vez tratan otros temas, a la vez que bueno, yo creo que es una manera de enganchar, ¿no? a los más pequeños, que a casi todos los niños les gusta el fútbol. Y a raíz de ese tema, pues ya luego tratan otros diferentes, ¿no? Es una colección que la podemos ver nada más en libro, ¿no? Porque vemos personajes que son Sí. de como No, yo de todavía no lo serie vi, televisiva, ¿no? no, todavía no lo he visto, que no te extrañe, ¿no? Pero que no lo he visto todavía yo que lo hayan adaptado al cine, la verdad. Y el otro, los otros libros que Bueno, y el vamos otro a. es, la colección es la Lechuza Detective, que como veis tiene el puntito verde, edad de 8 a 12 años, y esto nos lo recomendaron desde la librería y es verdad que tiene una aceptación increíble. ¿De qué trata el libro? Son misterios que tienen que ir resolviendo, pero bueno, están adaptados, como ya te digo, a la edad de 8 a 12 años y son tres. La colección está compuesta por tres ejemplares: uno es El origen, el 2 es La operación Petroglifo y el 3 es El inquietante caso del huevo roto. Son libros muy interesantes para los pequeños que les gusta la lectura y que no sepamos qué regalarle, pues en vez de regalarle tantos jueguecitos y tantas cositas ya de tanta maquinita y tantos juegos, pues mira, es interesante para los cumpleaños y tal, que vaya a acertar. De 8 a 12 años, esta colección es muy interesante. O sea, que estamos viendo que son libros que habla de aventura, a la vez de investigación, ¿no? Ah, tienen De que ir descifrando, El sí. protagonista es una lechuza, ¿no? O vemos aquí que es No, no, son niños, un son niño disfrazado de de lechuza, lechuza, ¿no? Es el que me imagino que, claro, tendrá una trama cada libro, claro. una operación, ¿no? Aunque yo creo que al final se cerrará la trilogía, ¿no? Pero bueno, es la historia de un niño que tiene que investigar una serie de acontecimientos. Estos libros son nuevos, ¿no, Santi? Sí. Lo habéis adquirido ahora nuevos, Sí, ¿no? esto Novedad. lleva un mes aquí, lo llevan más. ¿Y cuáles los libros, en este caso, de lectura para los más pequeños que tienen más aceptación? Porque sabemos que a lo mejor los Bueno, más mayores hay, como decías, está bestsellers. nuestro amigo Jerónimo Stilton. Hay muchísimos. Hay ya Kika Superbruja en su momento, Juni B. Jones, hay muchas. Son personajes
Normalmente en la literatura infantil y juvenil las colecciones pues están basadas en personajes y los chavales pues les gusta a lo mejor leer de esos personajes, como ya te digo, en el caso de Jerónimo Stilton. Después hay colecciones muy importantes como Barco de Vapor, que tiene mucha... Esas son colecciones ya de, bueno, Sí, pero consolidada, que ¿no? están Dentro de... adaptadas a diferentes edades, y después pues ya los juveniles, que ya lo que te buscan es más una temática que un personaje. ¿Interactúan también, en este caso también a través de las redes sociales, los jóvenes pidiendo algún tipo de lectura, en este caso Con los infantil jóvenes no o tenemos no? nosotros mucha... No nos piden, nos piden más los padres a través, o sea, los jóvenes a través de los padres, ¿no? Por ejemplo, este de Futbolísimo compramos más porque una madre nos dijo que el hijo le gustaba mucho y que ya había leído todos los que teníamos, y hemos comprado algún número más de la colección. Y en general son los padres los que saben de los gustos de los niños. Y los niños, hombre, también vienen muchas veces los chiquillos y nos preguntan, ¿no? Por algún título. El día del cuentacuentos, cada uno va a los gustos que tiene dentro de lo que son los fondos documentales, pero a través de las redes no. Bueno, ¿y qué perfil es el del niño, el del joven que viene aquí a buscar estos libros? Porque normalmente, bueno, lo que es el tema de las videoconsolas y todo el videojuego ha Es quitado que perfil muchos no hay lectores, ¿no? ninguno determinado. Sí, lo que sí es verdad es que hay unas edades y cuando pasamos de estas edades, que por ejemplo es esta, los 12 años, a partir de los 12 años hay los niños se apartan no solo de la biblioteca, sino de la lectura, porque tienen ya otras inquietudes, tienen, tú sabes, entran en una edad que les gusta más otros temas. Es verdad que hay... Hasta los 12, hay el niño que no le gusta leer y no lee, pero hay muchos, muchos, muchos niños que se llevan muchos libros de aquí y leen muchísimo. Y también te puedo decir que hay niños que leen muchísimo y a los 12 años dejan de leer, o leen lo que le obligan desde el Lo que es instituto, a lo ¿no? mejor en clase, ¿eh? Y luego vuelven otra vez a la biblioteca. Cuando pasan esa edad crítica, pues vuelven con sus lecturas y la mayoría vuelven a la biblioteca. Pero es verdad que hay una fase, hay una edad que es la que queremos trabajar más para que no dejen de venir, no dejen de leer, ¿no? Pero es complicado porque, te digo, ya tienen otras distracciones, están descubriendo otras facetas de su vida y leer, pues para ellos ya no es ese momento. Lo prefieren dedicar, lo digo porque lo viví en mis propias carnes con mi hijo, ¿no? Era un lector empedernido y ahora lee lo que le manden del instituto, no lee más. Bueno, leerle está todo el día leyendo porque está todo el día con mensajes y con Instagram y con lo otro y con lo demás allá, pero lo que son libros Sí, de... porque a partir de los 12 años, bueno, dejan el libro y cogen Sí, el móvil, la por ejemplo, ¿no? El adolescencia, móvil. preadolescencia es compleja para el tema de la lectura. ¿Y cómo se puede de alguna manera inculcar a un joven, a lo mejor a partir de los 12 años? Intentando, como tú has dicho, hay en algunas bibliotecas hay, y nosotros también nos gustaría ponerlo en marcha. La cosa que no es complicado y hay que hacerlo ahí a través de redes sociales, invitaciones a diferentes libros que hay sobre temática juvenil. Y entonces intenta enganchar en esa herramienta que es una red social, intentar enganchar, ¿no?, a los chavales a la lectura, a hacer foros para que opinen de esos libros. O sea, un poco utilizar al enemigo para acercarnos otra vez a... Tendría a lo mejor que de alguna manera lo que es las bibliotecas de renovarse o modernizarse, ¿no? A lo mejor libros interactivos, algún tipo de... No, yo no creo ¿no? que se pueda competir con la Con las videoconsolas, ¿no? videoconsola. Yo creo que lo que hay que intentar reanimar o volver a descubrir el placer por la lectura en los jóvenes, y ya te digo, con algún tipo de atractivo, ya sea bien a través de redes sociales, que haya gente que tenga cierta identidad como para que ellos se animen a leer un libro y a opinar. Hay por ahí escritores, además hay un escritor andaluz, Blue Jeans, que vende muchísimos libros para jóvenes, y empezó en las redes sociales y ahora vende libros a porrillo, y a través de las redes sociales pues
fue colgando sus libros y la gente opinaba y tal, los chavales, era todo temática, la temática de ellos, no lo saqué. ¿Y ha habido algún momento en lo que es el tiempo que llevas tú en la biblioteca, que ha habido algún momento que haya algún autor, algún escritor que haya llegado a esa parte, como dices tú, de lectores que no, que se retiran un poco de la biblioteca? ¿Ha habido algún momento? No te entiendo. Si ha llegado algún libro, a lo mejor, que haya interesado en ese momento a ese periodo, esa parte de los jóvenes de 12, a partir de los 12 años. ¿Algún libro que enganche más a la juventud? Más... Ah, bueno, sí, ha habido libros, pero bueno, el tema Harry Potter fue muy importante, que fue muy, muy criticado de Harry, pero Harry Potter hizo leer a muchos chavales. Y ya una vez que ya se la hemos visto en la gran pantalla, ya, claro, la verdad que... Pero Harry Potter en su día, y bueno, en nuestra época era El Señor de los Anillos y tal, ¿no? Pero Harry Potter sí lo leyeron muchos jóvenes. Y bueno, hay temas, y tampoco podemos generalizar, ¿no? Hay chavales que leen, ¿no? Chavales jóvenes en edad de preadolescencia, adolescencia, que es que les gusta y leen, y siempre leen, pero me refiero que por norma, a ciertas edades se apartan un poco de los libros de la biblioteca, también terminan muy saturados de instituto y tal, y se dedican a otras historias. Nosotros vamos a intentar intensificar el trabajo en ese tramo de edad para que siempre sepan que aquí pueden disfrutar de una lectura cuando quieran. Bueno, Santi, vamos a dar a conocer un poco también, porque claro, ven en este espacio mucha gente, hablamos de la biblioteca, pero ¿qué horario tiene la biblioteca? Bueno, ¿cuándo alguna persona puede venir aquí? La biblioteca de San Roque y la de Guadiaro tienen un horario de mañana y tarde, de 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media aquí, 4 a 8 en Guadiaro, y después las de Barriada abren de las Barriadas, Guadiaro también, pero Campamento, Puente y Estación abren unos días de mañana y otros días de tarde. Y hay que recordar también que no solo a lo mejor se viene a leer un libro, sino a consultar, incluso pueden hacer su trabajo aquí en la biblioteca. Claro, puede consultar internet, puede llevarse alguna película si lo que quieren es consultar la biblioteca, pueden consultar nuestro catálogo online y solicitarnos un libro, y si no está en la biblioteca más cercana, se lo llevamos desde otra, o sea que excusas no hay. Bueno, ya que hemos conocido un poco estos libros, Santi, vamos a hablar también de la figura de una persona que ha sido significativa dentro del mundo de la biblioteca, que es Juanita, ¿no? Que estuvo al frente de la biblioteca y que, bueno, desgraciadamente recientemente ha fallecido, no ha dejado, pero que ha marcado la historia, ¿verdad?, de mucha gente en San Roque, ¿no? Sí, bueno, yo no soy de aquí. Yo cuando llegué ya no estaba ella, pero como era una persona que yo creo que vivía bastante la profesión como vocación, siempre se puso en contacto conmigo porque ella tenía esa inquietud de a ver qué me había dejado a mí, el legado que me había dejado. Desde aquí quiero darle un saludo y mis condolencias a toda la familia. Y yo lo único que puedo decir es que me resultó una persona bastante entrañable, pero además muy profesional, porque una persona que ya estaba jubilada y vino a hablar conmigo para preguntarme cómo había encontrado que yo venía. Claro, yo vengo de la universidad, de la formación, claro, y ella decía, bueno, iba a venir este hombre y ahora lo que yo he hecho en estos años, y yo me encontré en la medida que es lo que había, ¿no? Cuando ella estaba, ¿no? Me encontré una biblioteca muy bien organizada, perfectamente organizada, como se hacía en aquellos tiempos, con su catálogo de fichitas, pero todo muy bien organizado, muy bien organizado. Se lo dije, digo, me parece que ha dejado usted un trabajo muy bien hecho. Evidentemente, la biblioteca en esta fase de tiempo ha evolucionado mucho y nosotros hemos dado el impulso porque es lo que tocaba, ¿no? Pero me llamó la atención, ¿no? Una persona que estaba jubilada, que podía haber pasado de conocer la opinión del que llega, sino ella vino a preguntarme que ella había hecho todo lo que podía, que yo le dije que había hecho todo lo que podía y más, porque me la encontré en la biblioteca, ya te digo, muy bien organizada, y como los cánones del momento marcaban, ¿no?
y de alguna manera le tocó vivir un momento de la biblioteca que no tenía el auge que tiene ahora mismo, ¿no? Claro. Que llevar a un joven, en este caso, o cualquier persona a la lectura era muy complicado, era muy difícil, ¿no? Claro, no. En aquellas épocas el que le gustaba la lectura es porque le gustaba y iba a buscarla. No era porque se hiciera trabajo de fomento a la lectura, de difusión de la lectura, ¿no? El que iba a la biblioteca es porque realmente le gustaba la lectura y iba, ¿no? Y la biblioteca era pues un centro donde ibas a hacer los trabajos del colegio, del instituto, que te mandaban a callar 40 veces, porque yo lo he vivido, ¿no? Y eso es lo que había, pero dentro de eso, date cuenta que una biblioteca, como su nombre indica, es un fondo de libros organizado y la biblioteca de San Roque estaba muy bien organizada, ya te digo, en los cánones que marcaba aquella época, que era un trabajo manual, mucho más duro que la hora. Sí, pues veíamos en los libros, en la pasta del libro, es donde había, estaba apuntado. Había que trabajar mucho más, ya del tejuelo te lo saca, tú ya lo das de alta, del código de barra, hombre, trae más cosas, pero todo está mucho más automatizado. Tenías que buscar en las fichitas dónde estaba el libro, en qué zona de la biblioteca estaba el libro, y es verdad que siempre Juanita encontraba el libro, decía, ¿qué libro quiere este? Y se iba directamente al sitio. Y no había, en aquel momento no había ni ordenadores, ni había nada. O sea, era todo, como dices, todo manual. La verdad que fue un magnífico trabajo el que realizó para tener la biblioteca que tenemos hoy, ¿no? Porque muchos casi la mayoría de los libros pertenecen a aquella biblioteca, ¿no? Bueno, los que tenéis en el archivo, imagino. Ya hicimos una renovación casi, no te voy a decir total, pero casi. Los que tenemos todavía en el depósito, sí, hay libros, porque hay libros que no puedes tirar por cuestiones históricas más que nada, ¿no? Y tal, pero lo que ya se ve aquí, muy poco había allí. Muy poco. Bueno, pues vamos a seguir hablando de otras cositas, si te parece, Santi, también. Muy bien.